Bienvenidos a mi canal, César Mendoza les saluda. Espero que en esta oportunidad podamos compartir un poquito más de cosas buenas. Esto es mi semana de entrenamiento de drones en Miami. Bien, entonces, acá tenemos nuestro dron, ¿ya? Seguimos, aquí está el dron. Aquí tenemos nuestro dron. Bien, este dron sí veo que tiene dos cosas que me llaman la atención. Esta gomita y este protector. ¿Eso todo el tiempo lo tengo que cargar? ¿Qué gomita es esto? Esta cosita y este protector. O sea, mira, todo el tiempo voy a usar ese. En realidad, te permite guardar el dron y que sea, por supuesto, guardado de una forma segura. Okay. Vamos a sacar esto. Ok. Por ejemplo, acá tenemos nuestro dron, lo podemos ver. Sí. Aquí tenemos nuestro dron. Bueno, tú tienes la duda de esto que sostiene al dron, que lo envuelve. En realidad, lo que es, simplemente esto es una forma de envolver el dron, de hacerlo seguro, de que las hélices quedan protegidas y aparte que la cámara también quede protegida. Oh, ok. Ahí. O sea que todo va completo. Sí, entonces la cámara queda envuelta en eso. Ok, perfecto. Así es que, bueno, el dron cada vez que uno lo va a usar tiene que obviamente desplegarlo. Tiene, por supuesto, una forma de hacerlo, que son primero las delanteras, las traseras, y cuando se guarda, obviamente las traseras primero. Hay que recordar siempre de sacar esto que está acá. Que siempre se va a usar o lo podemos botar. No, esto ya lo puedes sacar y no lo usas más. En realidad con esto ya es suficiente. Ya con eso es. Pero eso se pone al principio porque como viene en barco, en avión, ya, lo que sea, correcto, para que no se dañe. ¿Okay? Entonces, vemos que el dron, el Mavic 3, la mayoría de los drones Mavic 3 son del mismo porte, del mismo tamaño, tira la hélice un poco para la orilla, metes dentro de la bolsa que estás para correcto. Y esto lo vamos para allá. Son 8 hélices, no te miedo, imagínate. Sí. Nuestro dron, lo que vamos a hacer siempre cuando lo abrimos es sacarle todos los stickers, que están nuevos, por supuesto. La particularidad que tiene este dron comparado con la serie, por ejemplo, Mavic 3 primera, que salió con dos cámaras, okay, y después la Mavic 3 Classic, que salió con una cámara, es que el Mavic 3 normal, que salió al principio, traía una cámara gran angular, que es la misma que tiene con el Mavic 3 Classic, okay, y una lente zoom. El tema es que ese lente zoom no era muy de muy buena calidad. Es un zoom digital. Un zoom digital, ok. Entonces ese zoom digital era una cámara más de exploración, decía DJI. De exploración, okay. O sea, no es tanto para grabar de calidad, sino para explorar y poder ver con un potente zoom lo que tú, que después podías grabar con tu cámara, en este caso con tu cámara gran angular. ¿Okay? Okay. El Mavic 3 Classic solamente tenía la cámara gran angular y en este modelo que tenemos acá está pasando un helicóptero, no sé si se va a meter mucho en nuestro audio. Pero vamos a ver. De hecho, un helicóptero y un avión mismo tiempo. Ahí y un jet allá, de hecho. Mira. Imagínate, un jet. Tres aeronaves arriba. Bien. Este dron tiene tres lentes. Un lente gran angular, que va a ser el más grande. ¿Okay? Sigue con la línea Hasselblad que DJI adquirió. Okay. Y tiene dos lentes zoom. Esos dos lentes zoom se encargan básicamente de ser zoom óptico. ¿Okay? Tienen zoom óptico y aparte le puedes poner un poco más de zoom digital. Bien, entonces lo bueno de que sea zoom óptico es que tú no pierdes calidad al hacer zoom. Al hacer, exacto, cuando lo acercas la imagen no se va a perder, no se va a distorsionar. No se pierde calidad porque el zoom no es digital. No es como el zoom del teléfono, por ejemplo. Claro. El zoom del teléfono, tú haces el zoom con tus dedos pero y te das pierde cuenta calidad. Que pierdes calidad porque estás aumentando la imagen digital. Ahora, con este dron, lo que quiere decir es que por lo menos he visto gente que desde mucha altura puede filmar algo muy cercano. Es decir, por ejemplo, yo quiero filmar desde muy alto una isla, un poco de gente en una playa, y yo puedo desde muy alto, sin molestar a la gente, puedo acercarme exactamente con la imagen. Exactamente. Mira, acá, por ejemplo, si yo te muestro las especificaciones técnicas de cada lente, para no mentirte y verlo directamente desde la página web de DJI, dice que tiene tres tipos de lentes, ¿ok? Sí, tres tipos. El primer lente es la cámara Hasselblad, que ya les mostré que es la cámara que tiene mejor colorización, claro, que utiliza DJI. Y esa cámara tiene una amplitud de imagen de 84 grados, ¿ok? Ok. Horizontal.
Bien, ahora, ¿qué es lo bueno de esta cámara, de esta línea DJI, de DJI, en este caso Mavic 3? Es que tú el lente tienes control de la obturación. ¿Ya? Desde el control remoto puedo configurarlo. Puedes controlar la obturación, lo mismo que en una cámara profesional, donde ya tú puedes controlar cuánto se abre el iris o no. O sea que yo en pleno vuelo puedo modificar los lentes. Puedes modificar los lentes, okay. Exactamente. Okay. Ahora, el hecho, mucha gente interpreta de que tiene tres cámaras, no quiere decir que voy a ver tres imágenes al mismo tiempo. La voy a utilizar para una cosa específica y mejorar una sola imagen. Exactamente. Okay. Tú vas a utilizar un lente o una cámara por grabación, ¿ya? Mañana cuando hagamos el vuelo, vamos a ver, por ejemplo, hay cámaras de DJI, como la DJI, la H20 o la H20T, que son cámaras que usa el Mark 300, que tienen tres lentes, y los tres lentes, o los cuatro lentes, si es en este caso los tres lentes, graban los cuatro o los tres al mismo tiempo. Okay. Entonces, cuando tú tienes ese video, si grabaste un minuto, tienes cuatro clips de un minuto. Uno con la cámara térmica, otro con la cámara gran angular y otro con la cámara zoom. En este dron, no. Okay? Lo vamos a comprobar mañana. Entonces, cuando tú grabas con este lente, tienes una cámara que es gran angular, como cualquier dron, okay, como el DJI Mavic 3, como el DJI 2S, el Air 2S, y tienes una cámara que tiene un zoom que es equivalente a 70 milímetros. Cuando uno entiende en fotografía, puede ser un zoom bastante potente, okay, un zoom interesante para que no es completamente cerrado como, o muy, muy apretado como un zoom, un power zoom. De un lente, no sé, de 130 milímetros ni nada, sino que es un zoom como al doble de una cámara normal. Y eso en el aire se siente la diferencia. Y tenemos otra cámara que tiene un lente de 166 milímetros. 166 milímetros también se siente bastante en el aire. Claro. ¿Okay? Y consideramos que además le podemos poner un poco más de zoom digital. Vamos a ver cuánto, vamos a ver cómo queda. O sea, que todo eso lo podemos manejar desde el aire y podemos enfocar en una sola imagen, porque mucha gente piensa tres cámaras, voy a tener tres imágenes, como muchas veces han promocionado el Mavic Pro 3 con tres imágenes. No es que tenga tres imágenes, sino que una sola imagen la vas a poder perfeccionar desde tres puntos de vista. Exactamente, tú vas a ir cambiando. De hecho, tarda un pequeño momento en cambiar de una cámara a otra. Okay. ¿Por qué? Porque en realidad el procesamiento que hace el dron para utilizar las tres cámaras es bastante potente. Por eso es que los perfiles logarítmicos están activados por completo en la cámara gran angular, que es la primera cámara Hasselblad, y los demás perfiles logarítmicos como D-Log no están activados en las otras cámaras. Está activado el D-Log M, que es una versión comprimida de DJI. Entonces, cuando uno quiere trabajar profesionalmente y editar después eso, va a ser un poco diferente para la edición la cámara con con zoom que con lo que grabaste con la otra cámara. Pero eso es solamente cuando trabajas en postproducción profesional, ¿ok? Para que no moleste la imagen. Claro que sí. Okay. Bueno, pero uno no se va a dar cuenta al principio. No, claro. Ahora bien, aquella cajita es también de este dron, porque falta algo que yo estaba esperando ver, que es muy importante. Esta cajita, porque como estamos haciendo el unboxing, déjame ver un poquito acá. Mira bien. Pero esa caja, ¿venía con el dron o la compraste adicional? No, eso viene con el paquete. Perfecto. Del dron. Esto no sé qué rollo. Para que se lo cuentes a la gente, que es todo lo que viene en el dron. Sí, ¿no? En la caja del paquete que yo compré. Exacto, porque en el día Avatar nosotros abrimos cosas que eran adicionales. ¿Ya? Exactamente. Eso. Oye, pero mira este montón de cables. Sí, estos son para usarlos en distintos países. Por ejemplo, mira. Este es Europa, este de acá. Cable. Uno es China, Europa, Estados Unidos, bla, bla, bla. Esta es la versión de Estados Unidos. Ahí montones está. Y montones 110. De cables que viene. ¿Y esto qué es esto? Este es un cargador. ¿O es un cargador? Sí. Y aquí está el cable de este, mira. Sí, este es el cargador, por supuesto. Un cargador. Sí. O sea que viene con todos los cables para todo el mundo. Exactamente. Este cargador, voy a dejar la bolsita ahí. Este es un cargador para la pared. O sea, para... Veamos de cuántos watts es. Es de 20 por 5. Es de 100 watts. Perfecto. Este cargador va a funcionar perfecto con este dron, va a cargar las baterías a la máxima velocidad. Ya. Y esto es lo que tú una vez me preguntaste si traía. Y mira, bueno, creo que... ¿Los filtros ND? Al revés, sí, claro. Tienes que mover esto para que la gente vea que no se tape. Tienes que sacando mira esto. Mira bien. Sácalo para allá, eso. Déjame por ver sácalo aquí. Para allá, sácalo para allá, eso. Aquí. Mira esto. Esto viene así sellado y aquí lo abres. Mira esto, qué belleza. O sea, los filtros ND, exactamente. Estos filtros se colocan en el dron al frente para mejoramiento de la imagen, pero trae cuatro. Es que en realidad, sí, son cuatro diferentes porque son
Todo eso viene en el dron. Todo viene en el dron. Vamos a ir dejando ahí para que se vea. Entonces uno tiene que decidir, dependiendo del país en el que vive, vas a utilizar un tomacorriente. ¿Cuál es el que vas a usar? Exactamente. Ahora, ¿estos son los lentes? No, son filtros ND. Son filtros ND. Es decir, sí, esto mejora la imagen. No es que la mejore en realidad. La mejora si tú sabes configurar la cámara. Ok. Si tú sabes de fotografía, vas a saber cuándo requieres un filtro ND y cuándo no. Cuándo no. Ok. Si tú sabes cuándo usar un filtro ND, por ejemplo, un ND4, ND8, 16, 32. Y hay una aquí hormiga. Dice ND64, 32, 16 y 8. Hay un 16 seguramente. Sí, aquí está, 16, 8, 16, 32 y 64. Sí. Tú cuando pones el lente ND, lo pones para las tres cámaras. Por eso es que es de esa forma. Por eso viene de completo de las tres. Correcto. Vamos a mostrarlo en la cámara. Que ajá, aquí. Ahí están los tres. Entonces, cuando se pone este lente, este no es que mejore, no, de hecho. El filtro ND significa de neutral density, el filtro de densidad neutra, es decir, no influye en la imagen, sí influye en la configuración, te permite bajar un poco la velocidad de shutter. Shutter, eso hace que se pueda mejorar los parámetros de configuración de la cámara, eso es más fotografía. Pero sirven bastante, ya cuando sabes usarlo. ¿Qué más tenemos? ¿Compraste algo más o solamente son las baterías? Solamente bien, eso. Mira, solamente vamos a mostrar entonces las baterías que te las vamos a ir dejando ahí también. El Fly More Combo. Son, porque este es Fly More Combo. Sí, él ya viene con una batería, ¿cierto? Exacto. Ya viene y aparte vienen dos más. Vienen dos más. Exactamente. Las baterías son de este porte así. Ok. Vamos a dejar yo creo que aquí para que no... Se calcula que un tiempo de vuelo son 15 minutos, 20 minutos. No, dura bastante, un poco más este dron. Este dron, mira, según el... Ahora. Yo les recomiendo que nunca confíen en lo que dice la hoja. Sí, en lo que dice la hoja, exacto. Porque en realidad no es estas son las condiciones ideales a nivel del mar y hasta que la batería prácticamente llega a cero. Nosotros no vamos a volar nunca la batería que llega a cero o a 1%. La vamos a volar al 20, quizás al 18, etc. Pero no, okay, no menos de eso. Entonces, no, esto es, dice, 43 minutos tiempo máximo. Sí. No vamos a volar nunca 43 minutos. El no, Mate 300 decía que volaba 50 y tantos minutos y volábamos 30 con suerte. ¿Okay? Por eso que con este ponle tu 25 minutos. ponle tu 25 y ya es suficiente. Créeme que 25 minutos hay otra iguanita. Wow, mira, las iguanas, mis amigas las iguanas, que la verdad es que son increíbles. Ajá. Entonces créeme que volando 25 minutos un dron es mucho tiempo. Cuando okay, tú trabajes con un dron para una producción y hayas que tengas un objetivo en la grabación, cuando digas ya tenemos que hacer esta toma, no vas a utilizar nunca los 25 minutos, vas a hacer una toma de segundos y listo, después vas a hacer otra toma. Cuando uno hace los vuelos de exploración y quiere volar en la playa, necesitas mucho tiempo, pero en realidad no es tan necesario. Este dron es súper, súper bueno optimizando la batería, es muy rápido, resiste mucho el viento, es bien potente, cuando uno lo vuela es una maravilla de vuelo cuando lo comparas con otro, así que lo hicieron bastante bien los amigos de DJI. ¿Okay? Ya, ¿qué más? Entonces, cuando yo quiero cargar las baterías de este dron, yeah, por supuesto, lo mismo que en todos los drones, voy a utilizar la cuna, ya, y voy a poner la batería, por supuesto, acá, en okay, el mismo orden que dice. Bien. Ya, y ahí está la tercera batería, que es la que está aquí, puesta en el dron. Lo vamos a poner aquí, exacto. Y vamos a conectarlo con el USB-C. Con el USB-C que viene en esa cajita que está por ahí. O aquí está. No, creo que es ese, exactamente, ese. Acá está el USB-C. O también lo puedes conectar al... No, es esto, mira, esto, este cable, este va aquí. Oh, ese aquí. Va ahí. Va aquí, ¿ok? Ok. Va aquí. Ahí. Entonces, cuando yo conecto esto al plug, y aquí tengo dos salidas USB-C, ¿ok? Pero conecto el USB-C aquí. Sí, okay, sí. Tiene dos salidas, por ejemplo, 100 watts máximo entre las dos. O sea, no es que si yo conecto los dos voy a cargar a 100 watts cada una, no. 100 watts en total. En total, exactamente. ¿Ya? En 100 watts de salida en total. Y estas baterías cargan a 100 watts si tú las conectas a una. Ahora, si yo coloco estas tres y conchufo esto, va a cargar las tres, pero va a ir una por una. Exactamente. Va una por una, ok. Va a ir una por una. No va a cargar las tres al tiempo, va una por una, se carga, después que está una full, va con la otra y así correcto, va. Correcto, okay, lo mismo que la mayoría okay, de los dronetillas. Ya, si no tendría que ser muy potente el cargador. Entonces, ahora yo les voy a mostrar en la cámara cómo queda el cargador funcionando. Queda de esta forma, ok. Entonces voy a mover un poco el dron hacia acá. Yeah. Para que se vea, y aquí que okay, funciona el cargador, se conecta el USB-C aquí
esto aquí, y aquí nosotros conectamos nuestra toma corriente, por supuesto, dependiendo del país donde estamos. Y aquí sacamos el protector y estamos listos para la acción, ¿okay? El tiempo de carga de la batería va a depender de cuánto uno la descarga, pero a 100 watts carga bastante rápido. En media hora uno tiene una batería 80-90% cargada. 90%, ahora, es ¿la puedes dejar toda la noche cargando? Sí, no hay problema. Y no hay problema. No hay problema. Así que no pasa nada. ¿Okay? No pasa nada, perfecto. No, de hecho, perfecto. Las baterías se van a ir apagando y después, como tienen un circuito de protección, simplemente deja de cargar. Bien, entonces, es nuestro dron, que es el Mavic 3 Pro, obviamente es la nueva versión, contiene tres cámaras, ¿ya? Como ya lo hemos hablado, hace un momento hablamos algo de eso, entonces ahora vamos a comentar lo siguiente. Estas tres cámaras, por supuesto, tienen diferente distancia focal, ¿okay? La primera de abajo, que es la principal, es la cámara que se encarga de hacer la imagen común de todos los drones, ¿ya? Un lente gran angular. Es decir, es la que capta la primera impresión esa. Sí, sí, es la cámara más importante del drone, obviamente, okay. Es la cámara principal. Ok, entonces, vamos a hablar un poco de las cámaras de nuestro Mavic 3 Pro. Tiene una cámara grande, pero tiene tres lentes diferentes. Ya vamos a verlo aquí en esta cámara principal, o secundaria en este caso. Bien. Nos percatamos que tiene una cámara Hasselblad, que sería la cámara normal que tiene cualquier drone. Es la cámara gran angular, es nuestra cámara principal, ¿ya? Porque el objetivo del drone es, yo creo que es grabar algo diferente a lo que tenemos abajo. Abajo podemos hacer en tierra tomas diferentes con zoom. En tierra queremos hacer una toma diferente que sería un poco más a gran angular. Pero, dada la necesidad, por supuesto, de tener otro tipo de cámaras y de distancia focal, ya se fueron incluyendo dentro de la misma cámara otras distancias focales, como en este caso tenemos una de una distancia focal de 35 grados, que es diferente a los 84 grados de amplitud que tenemos con la cámara principal. ¿La de arriba tiene cuánto? 84 grados de... Esa es la de abajo. FOV. Sí, el FOV en este caso es cuánto nosotros podemos ver. Sí. ¿Okay? Si yo la presento así de frente a la cámara, es el radio de acción que tengo para yo tomar la foto. Exactamente. Aquí equivale a 24 milímetros, que es como una imagen normal de una cámara común y corriente. Correcto. ¿Ya? Correcto. Y aparte de eso tenemos la siguiente cámara zoom, que es la telecámara, que sería de 35 grados de FOV, que con una distancia focal aproximada de 75 milímetros. Sería como el doble aproximadamente de la otra. Ok. ¿Ya? Y que ese sería, por ejemplo, no sé cuál de las dos cámaras exactamente sí, es, pero sí. Eso es independiente, el drone va a decidir cuál va a usar. Y ahora, la siguiente cámara es un poco más potente, ya de 166 milímetros de equivalencia, pero un FOV de 15 grados, es decir, ya se nos cierra bastante sí. Y se comprime la imagen, por eso es que podemos ver y hacer esas tomas mucho más interesantes cuando estás haciendo un punto de interés cerca de algo y tú ves que todo el fondo se mueve muy rápido. Esta cámara es la que puede ayudar al zoom cuando yo quiero... Esa es la cámara del zoom, exactamente. Los dos lentes superiores son los lentes del zoom. Ok. ¿Ya? Los dos lentes superiores. Por lo tanto, esos dos lentes de arriba son las cámaras zoom. ¿Ya? ¿Quieres decir que con ese... Porque un poco para el dialecto de la gente que no sabe, porque mucha gente cree que es que el drone trae tres cámaras y no es que sean tres, sí, trae, o sea, tres cámaras pero no es que van... Mucha gente me ha preguntado y me dice, es que son tres tomas. No, no son tres tomas. En una toma, las tres cámaras van a hacer que la toma se mejore. No es que yo voy a tener la pantalla dividida en tres. No, no, tú vas a decidir en qué momento vas a usar qué cámara. Ok, ok. Ya es como que... En realidad son tres cámaras, pero con un gimbal. Con un gimbal, exactamente. Un gimbal completo, pero son tres cámaras diferentes. Tres cámaras diferentes. Ok. ¿Ya? Entonces, el drone en este caso va a decidir, dependiendo de lo que tú escojas, cuál de las tres cámaras va a usar. Correcto. ¿Ya? Así que eso es lo bueno de las cámaras zoom que tiene este drone, es que son distancias focales que van a variar mecánicamente. Es decir, son zoom que no son digitales. Okay. Y en la función automática pudiéramos decir que yo puedo borrar el dron y él automáticamente va a decidir cuál usa o yo puedo no, probar. Tú eres el que mandas en ese sentido. ¿Qué cámara vas a usar? O sea que tenemos que saber de fotografía para obviamente. Dependiendo, si tú quieres grabar algo que está más lejos, vas a utilizar una cámara más zoom. Más zoom. O si está cerca pero quieres dar un efecto diferente, vas a usar un zoom también. Sí, eso lo vamos a comprobar cuando hagamos la cuando hagamos el vuelo, exactamente. Okay. Exactamente. Entonces eso es más que nada la cámara a grandes rasgos. Y eso es lo que viene, ya vemos lo que viene en la caja. Y
tres baterías, que fue el paquete que yo compré, que es el de Vuela Más, ¿verdad? Exactamente. Viene el FlyMore Combo viene tres baterías y una cuna de carga. Bien. Bien, entonces aquí como tenemos nuestro cargador, que viene con la caja, por supuesto, nuestras baterías van a ir montadas acá, ¿ya? Entonces, vamos a cargar nuestras baterías en esta posición, en este lugar. Ok. ¿Ya? Voy a correr el dron para allá y vamos a poner esto aquí. Vamos a correr esta cámara. Ahí. Yeah, perfecto. Ahí. Entonces ahí vemos de las dos cámaras. Nuestras baterías ya están 100% cargadas. Exactamente. Esta no se cargó. ¿Esa no se cargó? Bueno. No está cargada. ¿Cómo yo sé que una batería no está cargada o no está activada, por ejemplo? Cuando las baterías vienen nuevas en la caja, uno presiona el botón y no se prende ninguna luz. ¿Ok? En este caso no se prende ninguna Nada. Luz. Nada. ¿Ya? En esta sí. En esa sí. Entonces la batería para activarse tienen que cargarse completamente la primera vez. Entonces seguramente se dejó mucho rato, muy poco rato, entonces no se alcanzó a cargar esta batería, por lo tanto no se activó. Simplemente hay que cargarla nuevamente. Nuevamente y ya está. Ahora tenemos dos baterías disponibles. Ok. Vamos a poner nuestra batería aquí. Ok. Se mete como una gavetita. Se mete como una gaveta. Ahí. Ok. Nada más la empujas y ya está. Sí, vamos a sacar todos los conectores, los papelitos adhesivos del dron. Sí, vamos a sacarlo. De este lado también tiene. Sí, ya tiene varios. ¿Ya? Vamos a sacarlos todos para que no interfieran con nada. Con señal ni con nada. Ok, vamos a sacar esto. Ahí hay de este lado del gimbal también, ahí estoy viendo uno. Sí. Esto aquí, los del gimbal no molestan en nada en realidad, podemos dejarlo. Ahí. Ok. Idealmente sacarlo, pero no pasa nada. Lo vamos a dejar ahí por mientras. No interfiere el pesito de ese plástico que nosotros tenemos aquí. No interfiere en nada. No, nada. De hecho, okay, mira, vamos perfecto. A sacar. Porque en realidad lo que está tapando es. Solamente para protegerlo cuando se transporta. ¿Verdad? Ok. Pero mira, no hace nada. Okay. Aquí este lado también tiene otro. Son protectores nada más. Solo plástico, como cuando plástico. Compras un vehículo, o sea, no. Lo que se encarga es de. Sí, que viene con un poco de cosas nuevas y tal. Claro. Eso es. Eso es todo. Bien. Entonces, ese es nuestro dron. Aquí lo estamos viendo con nuestras dos cámaras. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué ocurre con nuestro dron? También tiene. Este dron, obviamente, no se maneja solo. Sí, pero no. En este caso, vamos a utilizar un control remoto. Este es nuestro control remoto. Nuestro control remoto, por supuesto, se encarga de controlar el dron. Tiene una comunicación bidireccional, es decir, envía señal al dron y el dron también envía al dron, hacia el control. Y se tiene la configuración regular y estándar de sticks, dos sticks. Ahora, cuando ustedes compran este dron o cualquier línea de DJI Mavic 3, no viene con los sticks puestos, así que hay que ponerlos. Y vienen en la parte de atrás del control. Ya, ¿sí? Ya lo estoy viendo. Aquí están. Vienen en la parte de atrás. La parte trasera. Y se enroscan. Y se enroscan, correctamente. Y así tú ahorras bastante espacio, en realidad. Cuando ya te compras una maleta que, por supuesto, para guardarlo, lo puedes guardar completamente instalado, no tienes que volverlo a sacar. Listo, y ahí tenemos el control. Ahí está el control listo. Ok. Entonces aquí tenemos nuestro control, fíjate que tiene dos luces de batería, ¿ya? Ahora, para encender los equipos de DJI, cualquiera, se presiona uno y el segundo se deja presionado, ¿ok? Ahí está encendiendo el control, estamos viendo la pantalla, la estamos viendo con nuestra cámara secundaria, que es nuestro Osmo, y vamos a hacer el primer encendido del equipo. Está partiendo el control. Nos va a preguntar el idioma. Español. ¿En español? Uh-huh. Okay, ¿seguro? 100%. Ok, español. Las condiciones de uso las vas a aceptar. ¿Dónde estás? En Estados Unidos. Oh, eso sí era bueno grabarlo. No se puede grabar. Sí, lo estás grabando tú ahí. Estamos grabando acá. Okay. Estamos viendo en la pantalla. Ok. Entonces, ahora vamos a conectarlo a la primera red Wi-Fi. ¿Tienes? ¿Cómo compartir Wi-Fi con tu teléfono? Ah, o está conectado. Pásame mi teléfono que está ahí. Sí. Tiene que ser conectado a una red Wi-Fi, más que nada para poder crear la cuenta o... yo tengo la cuenta. Ok, entonces vamos a añadir una red. Nombre de red. No, vamos a esperar que aparezca.
ahí apareció mi red, espero que se vea bien y no haya reflejo. Sí, imagino que ahí aparece, voy a poner la contraseña que no me acuerdo cuál es, pero la busco acá rápidamente. Entonces es importante hacer esta conexión de internet, si estamos en terreno, en terreno. Entonces, una vez que este punto, ahí está conectado a internet, ya, está conectado a internet, al teléfono, vamos a darle siguiente. La hora, es importante que pongamos bien la hora. Estamos ahorita en tiempo del este. Menos 5, sí, correcto. Tiempo del este de Estados Unidos. Eso influye en los registros de vuelo. Claro. Eastern. Bien. Sí, sí. Entonces, asegúrate que la hora esté establecida correctamente. ¿Qué hora es? 11:35. Correcto. 11:35. Y aquí vamos a iniciar una sesión. Bien, una vez iniciada la sesión, ya va a aparecer que si queremos activar, todos los equipos DJI se activan una vez que tú los compras, porque desde que la garantía empieza a correr una vez que el equipo es activado, no desde que se compra, ¿ya? Entonces, ahora que nosotros vamos a activar, este equipo puede haber estado en la bodega de una empresa por mucho tiempo, pero ahora vamos a activarlo recién. Entonces, vamos a reactivar. Podemos unirnos o no, da lo mismo, a la opción de ayuda de DJI, que como cualquier cosa, vamos a seguir los parámetros. Vamos a... nos empieza a explicar qué hace cada botón. En este caso funciona como un teléfono cualquiera. Okay. Podemos deslizar las pantallas, tenemos ruedas acá, tenemos ruedas, nos está explicando qué hace cada botón, etc. Uh-huh. Ya me dice que hay un dial izquierdo y un dial derecho. Me dice que hay un botón para grabar, como este de aquí, y un botón, ¿qué?, para sacar foto, como este de acá. Y el retorno a casa, que sería este, sí, y, o para detener la misión, y este para cambiar los modos de vuelo. ¿Ok? Ok. Bien, también ahí tenemos botones acá atrás, para presionar. Y en este caso nos dice el estado de la batería. Sí. ¿Ya? Y no solo eso, sino que el rojo fijo dice que la batería no está conectada al dron, o sea, el dron no está conectado al control. Ok, ok. Cuando el verde se ponga fijo, va a estar conectado. Y hay un montón de luces más que no nos vamos a memorizar, así que tranquilidad, aparecen en el manual si quisiéramos saberlo. Vamos a abrir la aplicación DJI Fly. Seguramente quizás nos va a pedir también alguna actualización de la aplicación. Vamos a ver si pasa eso. Bien, no vamos a ver este video porque... Ok, necesita los permisos que son necesarios. Este es el proyecto de mejora de productos DJI que obtiene información tuya para poder compartirla o no. La saca de tu log de vuelo y ve que cómo vuelas tu drone y ellos hacen sacan sus propios datos ahí. Bueno, aquí te dice, esto es como la ayuda que aparece la primera vez, ¿ya? Que esto en realidad no es muy importante. Bien, entonces acá, en perfil, acá abajo, aparece, en este caso, que es César, y acá podemos ir viendo los vuelos que él va a ir teniendo con el tiempo. Tiempo de vuelo y todo eso. Sí, ¿no? Vamos a ir habilitando, en este caso, la sincronización. Ok, entonces ahora vamos a iniciar nuestro dron, que va a estar aquí. Okay. Vamos a encender nuestro dron. Uh-huh. La primera vez. Una, recuerden un que puntito, es uno. Y luego lo dejamos puyado. Uno y lo dejamos presionado. El dron va, okay, a encender. Ya aprendió. Todavía está aprendiendo. Oh, está todavía aprendiendo, está aprendiendo. Todavía no enciende, okay, completamente. Fíjate que la hélice se quedó pegada. ¿Pegada? O sea, se quedó como, no se abrió como esta. Es que la hélice se abre solamente cuando el dron empieza a girar. Ahora esta no tiene ningún sistema que abra. No se abre. No es necesario que al prenderlo las hélices se tengan que expandir. En este dron no es tan grande. Lo ideal siempre es abrirlas uno por la cuenta, pero como no vamos, okay, a iniciar los motores, no es necesario. Perfecto. Los motores con hélices gigantes como el Matrix 300, el Matrix 600. Ya lo tienes que abrir tú, Manuel. Si tú no abres las hélices, la hélice va, como va a estar desbalanceado, te va a romper el motor. Okay. En este caso, en este dron no. Bien, nos dice que ya el dron está linkeado al control de fábrica, entonces nos va a pedir que... Cambió la luz a verde, ¿viste? Sí, está conectado, entonces queremos activarlo. Ok. ¿Ya? Y para activarlo simplemente voy a aceptar las condiciones. Ahora recién comienza la garantía del dron. Perfecto. ¿Ya? Okay. El día de hoy. El día de hoy es que comienza, sí, a cubrir la garantía de DJI. Exactamente, dice activación completa. Ok. Entonces ahora yo simplemente voy a presionar vuela. Uh-huh. Y ahí me van a aparecer... ya estamos listos con el dron, aparece nuestra imagen.
y aquí aparecen las cámaras disponibles. Ok. Por ejemplo, ya acabo de cambiar a una cámara a presionar 7 por. Si yo presiono 1 por, ocupa la cámara más grande. Vamos, ok. Vamos a ver. Si yo pongo mi mano o algo. Aquí quiero saber en qué cámara está. Mira, mi dedo. No, sí, está claro, pero quiero saber cuál de las tres cámaras es la que está usando. Ahora está usando la cámara, en mi dedo está en la cámara. ¿Puedes tener el control ahí un momento? Claro que sí. Bien. Mi dedo está en la cámara de abajo, ¿ok? En la de abajo, ok. Voy a subir esto, un segundo, estoy subiendo la cámara. Ahí. Entonces, mi dedo está en la cámara de abajo y es el dedo que se ve en la pantalla. Entonces, ahora, en el 1 por, cuando yo selecciono 1 por, ves la cámara más grande, como les decía. Esa es la cámara que no tiene zoom. Ahora, presiona el 3 por. Hacia abajo, aquí abajo. Sí, arriba, no, arriba está un 3 por, ahí. Aquí. No, 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 es el 7 por, espera. Ahora, aquí no, ese está. Es uno, ese es uno. Mm. Hay que esperar porque es un poco lento. Ahora vamos a presionar el 3 por que está ahí. Ahí presioné el 3 por. Es un poco lento el cambio. Ya, ¿okay? Ya me di cuenta. Y ahora vamos a ver cuál es la cámara que usa el 3 por. Primero, no es la cámara de abajo. Es la cámara de la derecha. La cámara de la derecha es el 3 por. Ok. Ya, esa es la que tiene zoom, pero no tanto zoom. No tanto zoom, ¿ya? Exactamente. Ahora, entonces supongo yo que la cámara, si tú presionas arriba el 7, presiona el 7 arriba. Ahí presionamos el 7 por arriba, ese. Pero se muere un poco. Ahí está, ahí está. Es la cámara de la izquierda. De la izquierda, ok. La cámara de la izquierda. Ok. Ya, entonces ahí están todas las cámaras que tiene nuestro drone. Perfecto. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir hablando de este. ¿La dejamos en el 7? No, lo pongo en el 3. Déjala en 1, en 1. En 1, ok, la dejo en 1. Listo, estamos en 1. Estamos en 1. Bien, nuestro drone está ya listo, está en modo foto ahora, por eso vemos la imagen de esta forma. Para cambiar la video, presionamos aquí. Uh-huh. Y busco video. Video. Y ahí está el drone. Se amplía más la imagen en él. Sí, ya viene con una tarjeta micro SD, por lo que veo, ¿o no? Vamos a ver. Sí, ya viene con una, según tengo entendido. No. Viene con memoria interna, no viene con tarjeta micro SD. Pero viene, hay que poner, se lo puede poner. Sí, okay. Tiene una pequeña memoria dentro de la. Sí, tiene una memoria interna, pero hay que poner una tarjeta de memoria para que tú puedas grabar. Una buena cantidad de tiempo. Claro, claro, claro. Ok, bueno, ese es nuestro dron. Ese es nuestro Perfecto. Equipo. Está todo funcionando bien. El ya mapa, está prendido. El mapa está. Vamos a ver si está funcionando correctamente. ¿El qué? El mapa, exactamente. Está funcionando bien. Okay. Nuestro drone tiene todas estas opciones. Podemos ver el mapa de dónde está. Solamente por una pequeña curiosidad, ¿lo puede prender? Sí, lo puedo prender, de hecho. Nada más para poner esto aquí. Siempre, obviamente, lo ha aprendido con el profesor en un sitio seguro donde el drone solamente lo vayas a prender. Nada de monte, nada de tierra, nada de nada. Claro, de hecho. Ahí está, y lo que vamos a hacer es solamente prenderlo. Ahora vamos a encenderlo, ¿ok? Vamos a encender los motores. Vamos a. Ya. Ahora, nos está preguntando. La primera vez que si hicimos la configuración completa, sí, de las hélices. Las hélices vienen puestas de fábrica. Ok. Ya, hay que ver los colores. Vamos a comprobarlo. A ver. Ok. Mira, qué interesante. Sí, dice que el color blanco de la hélice, este color blanco que va aquí, mira, voy a sacar esta hélice. La voy a sacar para mostrarlo. La hélice tiene un círculo blanco aquí. Okay. Y este motor también tiene un círculo blanco acá. O sea, unas manchas o unas pinturas. Lo que blancas. Quiere decir que blanco con blanco. Blanco es decir. Con blanco. Okay. Y el otro motor no tiene estas marcas. ¿Ya? Okay. Es gris, o sea, no tiene nada. No tiene nada. Entonces yo sé que las hélices están puestas correctamente. ¿Ya? Entonces cuando es un solo que tiene ese punto blanco y los otros tres estos no. Dos son este. Ajá. Y este de acá cruzado. Perfecto, como una X. El motor funciona cruzado. Este funciona con este. Y este con aquel. Este funciona con este. Perfecto, ¿okay? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver qué tal. Los motores. Como es la primera vez que yo lo voy a encender, yo por seguridad voy a poner la mano acá arriba. Ahí está. Está funcionando perfectamente. ¿Ya? Me está diciendo que va a partir, que está todo ok. Yo pongo mi mano acá por si acaso. Uno nunca sabe si puede venir con algún problema de fábrica la primera vez y yo no confíe, etc. Y ahora voy a parar el motor y ahí están detenidos los motores.
Listo. Entonces nuestro dron ya estaría listo para volar. Ahora okay. Lo que yo hay que hacer primero es hacer una calibración de compás. La famosa calibración de compás. Esa la vamos a hacer primera vez porque el dron viene de China y queremos que el dron vuele, obviamente, pensando... Se hace encendido tal cual como está aquí, sí, ahorita. Se hace como está aquí. Se hace idealmente allá en el pasto. ¿Okay? Oh, ok. Así que... Vamos entonces a movernos un poquito para hacer esa calibración. Ok, vamos a apagar el dron. Vamos a apagarlo. Pero y aquí... No, si la pantalla está grabando, pero no el dron. No, pero es para decirle a la gente que estamos a cuánta distancia. A 600 metros. A 600 metros. ¡Wow! Pero podemos cambiar la pieza. Ya, yeah, buenísimo. Estamos a 600 metros, pero el dron en este momento no tenemos línea vista. 2000 pies. Sí, ¿tú? Yo tengo línea vista, lo veo de acá. Sí. Al lado de la torre. Sí. El puntico negro. Arriba de ese poste de luz, ahí está el dron. ¿Del poste pequeño? No, aquí tú ya no lo viste donde estaba, porque no lo seguiste hacia allá. Aquí ándale. Pero aquí lo veo, mira, respecto a la ventana. ¿De los postes bajitos o del alto? De los bajitos. ¿De los bajitos? El alto estaba mucho más lejos. Ahí viene, mira, arriba, va a pasar arriba la palmera. ¿Ves la palmera que está ahí? Ahí está, ahí está. Ah, ya lo vi, el puntico negro. Estamos súper sí, bajo, estamos a 100 pies. Increíble, está a 100 pies. De altura, sí. Wow, wow. Ahí viene. Buenísimo, es que el Mavic Pro es definitivamente el papá de los helados. Definitivamente. Voy a poner la espera. Estamos listos para volar entonces. Wow. Dale grabar. Oh, ¿dónde? Le pusimos, sí, tiene tarjeta. Ah, oh, aquí. ¿Ya? Ahí está. Ya está grabando. Vale. Ahora sí. Enfoquémonos en el... Ahí viene. El video, por ejemplo, ahora. Bien. Ahora, veamos ahora. Qué vamos a hacer de video, mira. Estás grabando, ahora cierto, vamos a comparar las cámaras. Ok, ahora sí estoy mirando para allá. Y ahora... Ponemos las cámaras de acá, ahora miremos acá. Ok, ¿y ahora? De aquí no creo que se vea mucho en la pantalla, pero después, aquí se puede ver un poco. Bien. Ya, a ver. Ahí está en el 1, estás grabando, para dejar de grabar. Y ahí te deja cambiar la cámara. Ok, ahora estoy en la otra y grabo. Claro. Ok, entonces vamos a ver. Trata de hacerlo mirando la pantalla, te vas a dar cuenta que es completamente diferente volar el dron mirando la pantalla ahora con zoom. Mira, fíjate en los árboles. Okay. Oh, okay. Ok, entonces por eso te digo que es más complicado. A ver si podemos mostrar acá a la gente cómo se ve. Voy a grabar y me voy para el otro. No sé si pueden... Ahí está, mira. Ahí está. Wow. Muévete para el lado. ¿Para un lado? No, muévete para el lado, no lo rotes. Ok. Así, suave, mira. Fíjate en los árboles. Ok. Dale grabar, no pierdas de grabar. Está grabando. Sí, ahí sí. Ahora está grabando. Bien. Wow. ¿Ves? Los árboles. Es como que estuviésemos encima de los árboles, pero en realidad estamos lejos. Perfecto, estamos lejos. Ahora bien si lo hace así. Por eso cuando uno vuela con zoom tiene que estar muy claro a la distancia que estás de las cosas. Buenísimo. Y si ahora entonces lo hacemos el mismo movimiento, pero con el zoom de abajo. Ahí, mira cómo estamos. Es que no, tienes que bajar un poco más el control para que no refleje. ¿Cómo va? Ajá, ok, así. Aquí. Y entonces me vengo así. Ahí está, mira. Claro, perfecto. Pero no estás grabando, tienes que grabar esto, graba. Sí, verdad. Ahora me voy para allá, mira. Derechito. Eso es, mira. Aquí no se ve mucho la pantalla con esto. Ya. Y ahora me voy a ir al otro zoom. Sí, déjame ver una cosa, espérame. Ahí está en el otro zoom, mira, más lejos. Ahí está. Vamos a grabar la pantalla mejor, ¿ya? Claro, que eso quería grabar la pantalla.
Bien, entonces ahora voy a grabar aquí. ¿No le pusimos tarjeta de microSD? Sí. Le pusimos una, ¿no? No, no le pusimos esta. Vamos a buscar una tarjeta de microSD. Y así va a quedar mejor. Sí. Ok. Voy a dejar de grabar aquí. En 7 por. Estamos lejos del. Y estamos, podemos ver hasta una herramienta. Pues. Se puede ver hasta una herramienta. El 1 por es una distancia un poquito más real que el otro, que el 3 y el 7. Ahora, una pregunta que te hago. Cuando tú utilizas los lentes que tienes allá, el de 8, 16, 32 y 64. ¿Qué efecto causa en esa imagen que tenemos en este momento? Es decir, cuando yo le coloco eso, ¿qué efecto me causa? Eso son, no son lentes, son... No, no te va a causar nada en la imagen. Nada. Te la oscurece, en realidad. Lo que hace es... Oh, te la oscurece. El objetivo del ND es oscurecer la imagen sin modificar los colores. ND significa Neutral Density. Es decir, Neutral Density. Mientras mejor calidad tiene el filtro, más oscurece la imagen sin modificar nada. El objetivo de oscurecer la imagen es poder configurar la cámara de una forma... para que el shutter speed sea el doble que los FPS. Entonces eso ya es más fotografía. Ya es fotografía. Si no sabes, por eso, si no sabes, si no para sabes qué de fotografía, no si, te metas con ese rollo. O sea, si no sabes para qué son los filtros, no llegues y le pongas cualquier filtro. Sí, porque... porque al final puede ser el efecto contrario. Si hay poca luz y le pones un filtro oscuro, porque todo el mundo lo usa, todo, claro. Porque todo el mundo lo usa, claro. Va a ser peor. Bien, ahí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, mira. Sí. Aquí estamos nosotros. Le puedo hacer zoom digital a la cámara, pero obviamente queda... No, no llega al punto 7, por ejemplo, digitalmente. Imagínate 7 por. Oh, mira, wow. Y aún en 7 por podemos acercarnos más. Mira, ahí estamos nosotros. Wow. Wow, increíble. Increíble. Y eso que ahí estamos grabando la pantalla solamente. No, sí, no, estamos grabando pantalla. No estamos viendo, no estamos viendo... Qué loco, ¿eh? Claro. Ahí estamos nosotros. ¿Cuánto estamos de batería? No, estamos bien. Mira, entonces cuando yo me empiezo a mover... Bien. Fíjate el efecto que pasa con el fondo. Buenísimo. Eso es porque tengo un lente, entonces se comprime más la imagen y queda de esa forma. Claro, parecía mira, que mira se estuviera moviendo... Mira cómo se ve todo el fondo. Claro, que se estuviera moviendo el fondo y no nosotros. Claro, ahora mira cuando yo cambio de lente. Ok. Estamos más lejos. No tiene el mismo efecto con el fondo. No, no lo tiene. No se comprime tanto. Claro. Okay. Por eso ese es que efecto, mientras más comprimes el fondo, ¿ya? Mejor se ve la imagen. Ok. Ok, mira, mira, fíjate acá. ¿Dónde está el venido? ¿No? Ahí está, ya lo vi. Wow. Buenísimo. Como si estuvieras en la cima de, de una montaña. En la cima de una montaña, exactamente. Se ve todo moverse, mira. Y empieza todo a moverse. Eso idealmente hacerlo. Pareciera con... que se mueva la Tierra y no nosotros. Claro, eso es como un parallax más o menos. Mi gente, estoy a 400 pies. En este momento el dron está a 400 pies a lo máximo. Y ya DJI me indicó que para allá no sube más. Así que vamos para abajo. Vamos para abajo. Y la imagen en la... es espectacular. En... vamos bajando, vamos bajando. Estoy acercándolo. Vamos bajando, vamos bajando. Ok. Oh, es que es para acá, ya te entendí. A ver si logro pillar el dron. Ya no lo encuentro. Ah, estoy grabando para cualquier lado. Ahí está. Suave.
Tuve la oportunidad de compartir con el profesor Dennis Lobos, de verdad que es un tremendo profesional acerca de lo que es el vuelo de los drones. Y me pareció que es una persona muy interesante. Tiene conocimiento, tiene experiencia, y me junté con él varios días para poder así aprender un poco de lo que son las maniobras, las primeras maniobras de los drones, y de paso hacer estos unboxing. Y como siempre te digo, espero que disfrutes el canal, espero que lo compartas, que le des like y que me dejes tu comentario acerca de cada dron, cada proceso que hicimos, cada unboxing. Déjame tu comentario, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo vuelo o video. Ya tú sabes.